en rueda de prensa convocada por los dirigentes sindicales del Ayuntamiento de Manzanillo, Juez Salgado, así como el de Captain Omar Sánchez, invitando al dirigente municipal del municipio de Colima Capital, Héctor Arturo León Alan, quienes estuvieron aquí, en donde uno de los temas fundamentales fue en relación al contador del municipio de Manzanillo, Enrique Camarena Berra, quien a su juicio y a su punto de vista, tanto legal, pues ha venido cometiendo una serie de errores que no son por omisión, que también pues la ley señala. Es que ella tuvo la experiencia de estar como tesorero en la administración que encabezó el panista Héctor Insúa, en donde fue el mismo proceso, el mismo pleito con la base trabajadora, y que esto fue fatal para Colima, ya que los ciudadanos de aquel municipio pues siguen pagando las consecuencias en el aspectos económicos, cuando se pudo haber solucionado y no haber llegado a demandas, y que esto ha costado dinero. Pues le piden cordura a la alcaldesa municipal emanada de Morena, Griselda Martínez Martínez, quien se asesore bien para que no se cometan errores como ya sucedió en Colima. Además, no entienden la cerrazón de llegar al diálogo con los trabajadores, ya que hay que recordar que el gobierno del estado ya otorgó el 6% a la base trabajadora. Lo mismo sucedió con los municipios de Colima y Comala, que ya hicieron lo mismo. Y no solamente ellos, también el gobierno de la Cuarta Transformación ya otorgó un 5% a la base trabajadora, en donde también le señalaron que no se olvide de las reformas que ha venido haciendo el presidente de la República, López Obrador, y que siga el ejemplo, un partido pues que es izquierda y que supuestamente debería estar con los trabajadores y no verlos como enemigos. Así que las pláticas seguirán. Además, pues está el descontento, cómo es posible que se hayan aumentado el 80% los funcionarios de primer nivel, si solamente los 6 se incrementaron 8 millones de pesos, que significa anuales. Así que para ellos prácticamente con sueldos de 60 mil pesos mensuales, y pues esta cuestión no para allí. Esperamos que mañana hay sesión de cabildo en donde será decisivo lo que se tome y lo que siga, esperando no caer en una guerra en donde al final de cuentas los manzanillenses saldrán perdiendo. En la voz, Pedro Velázquez, en la cámara, Guillermo Romero. Mandamos las cámaras y micrófonos al estudio.